La última vez que fuimos a Portugal lo hicimos en coche, en esta ocasión lo hacemos en avión, también que hemos encontrado billetes baratos, también es verdad que a estas horas yo todavía me estoy levantando, pero yo creo que va a merecer la pena, va a ser un viaje en esta ocasión más rápido que la última vez que hicimos, que la última vez estuvimos 3 días, y en esta ocasión vamos a estar 2 días, pero vamos a visitar 5 fábricas, 6 incluso a lo mejor, ya veremos si cae alguna más. Vamos a revisar cómo está nuestra producción, porque tenemos la producción en marcha de bastantes cosas. Vamos a mostraros también todo el proceso, vamos a mostraros nuestro día a día, así que acompañadnos. Ya estamos en Portugal, en Oporto, un vuelo rápido. 50 minutos, creo que han sido, incluso algo menos, o sea que vamos a desayunar. Este va a ser nuestro desayuno, que es bastante poco para lo que solemos desayunar nosotros, que solemos hacer el desayuno como comida muy fuerte y no solemos cenar. Y esto no es nada casi, pero bueno, nos va a saciar un poquito al menos. Lo bueno de aterrizar pronto es que hemos tenido tiempo de trabajar, que ahora Alejandro se pone aquí como cómodo, se pone aquí como que no estaba trabajando, pero llegamos ya un buen rato respondiendo vuestros mensajes y ahora ya nos toca ponernos en marcha, así que vamos a ir a la primera fábrica. Aquí podéis ver el experto que soy en coches, me han dado este coche, no sé qué marca es, una K y una N, no sé, habrá que descubrirlo, ¿eh? Ese será. Descubierto. En la siguiente a la derecha. Ahí. Sí. No se puede, aquí. Pues claro, que sí. Sí, claro que sí puede, lo que están girando todos. No sé. Fijaros por qué caminos nos tenemos que meter para llegar hasta nuestra primera fábrica. Vamos a la fábrica de tejidos. ¡Hostia! ¡Menuda leche me he dado! Joder, para esos sacrificios que hay que hacer para llegar hasta las fábricas. A la derecha. ¿Aquí? Sí. ¿Dónde? Ahí a la derecha. Esto no es derecha. Eso sí, izquierda. ¿Por eso te digo? Pero la derecha viene a continuación. Que se solta este paso, Google le ha dicho, esto sobra, porque una curva tan pequeña. ¿Dónde sigo? Continúa 1,5 kilómetros. ¿Quién diría que aquí se hacen una de las mejores prendas del mundo? Luego nos vamos a poder enseñar todas las fábricas cuando llegamos, porque muchas de esas fábricas trabajan para marcas importantes. Podremos enseñar cómo se fabrican nuestras prendas, pero no exactamente la fábrica, su localización. Exacto, o sea que cortaremos seguramente un poquito antes de llegar. El momento decisivo siempre para Vlad. Aparcar. Aparcar coches que no conozco bien. Y eso también vendrá en el canal. Os enseñaremos cómo nace el tejido, cómo se genera. Porque ya os hemos dicho que vamos a visitar en 2 días 5 fábricas, o sea que todo esto irá poquito a poco. This is everything in curtain, and you make, you can show, and you can take it if you want it. Oh, Cristina, sabes que este senhor é seu pratas, já te falei. Lembra-se dos toalhos pratas? Pois eles dão nos nossos artigos, trabalhamos agora naquelas máquinas específicas, não só nas telas. Podes criar o que necessitamos. Sim, podemos criar. Acabamos de salir de la primera fábrica y nos llevamos ya un regalito para casa, para la tienda, para tenerlo como decoración. Dos de 5 fábricas llevamos, la última ha sido solo visitar para ver lo que hacía. No se podía mostrar nada porque además trabajan con marcas muy muy fuertes, muy potentes, y por eso hemos ido, para ver lo que hacen, qué calidad tiene, que también os digo que muchas veces estas fábricas también tienen un poquito de postureo con lo de las marcas grandes con las que trabajan, en plan mira, mira con qué marcas trabajamos, y luego ves las calidades y dices sí, son muy parecidas a las que a lo mejor estamos haciendo nosotros, y en este caso eran así, así que de momento tenemos ahí en la recámara esta fábrica, pero no es algo, os digo, que ni podamos mostrar de momento, pero que nos apetecía visitarla. Además vamos conociendo también cómo son estas fábricas, quién fabrica con quién, esto sí que será secreto que nunca os podremos contar seguramente, pero vamos sabiendo, vamos poniendo cara a todos los fabricantes de las diferentes marcas españolas e internacionales que os podáis imaginar.
Ahora vamos a comer, de hecho con otro de nuestros fabricantes, el que nos hace las camisetas actualmente, y luego seguimos. Tienen buena pinta, tienen buena pinta. My dad was saying that maybe, what's it? Ah, you got it. You got one. Que é para ser mais consistente. Sim. E depois também é possível em máquina. Cool, perfect. That is good. That's perfect. Let me have a look. Yes, yes, you can. If we can try to do the dyeing to check the color as well, that okay, would be. Okay, so we should use the same color as the fabric. Mas depois fizemos o acabamento interior com as calças da Benzac, que tem costura inglesa no entre pernas. Lo entendido? Sí. Fijaros qué montañita de vaqueros tenemos aquí. Y no son ni siquiera todos los que tenemos, que están muchos ya en circulación en la fábrica en la que estamos en la fábrica de vaqueros. Y yo mismo me estoy sorprendiendo por algunos pasos que yo mismo ni me imaginaba por los que pasan los vaqueros. Ya os traeremos el vídeo en específico. Hemos estado además decidiendo cosas para el futuro, que se vienen cosas mucho más especiales todavía para vaqueros. Acabamos de salir de la fábrica de vaqueros. Nos hemos dado una paliza. Hemos revisado que toda la producción ya está prácticamente terminada. No me esperaba tantos pasos, tantos controles. Y no solamente se hacen esos controles porque hayamos venido nosotros, sino que se ve claramente que es su proceso, que es su forma, su modo superandi, por así llamarlo, de actuar, de trabajar, lo cual me gusta todavía más. Y esos vaqueros tienen una pintaza, o sea que cuando vamos, ya tengo ganas, bueno, yo ya los tengo, ya los tenemos en el maletero, pero cuando los tengáis vosotros, la verdad que creo que os van a encantar, y estoy convencido que vamos a seguir haciendo cosas mucho más especiales y más también normales y básicos, y vamos a continuar fabricando vaqueros, pero también vamos a hacer cosas más especiales que ya hemos ido hablando, hemos ido viendo, porque están muy especializados en denim, denim de calidad además, esta fábrica. Y ahora vamos a relajarnos un poquito y luego a seguir trabajando, aunque ya no, por hoy las fábricas han terminado. No sé quién tiene preferencia, ese no, para que luego hablen de los atascos de Madrid o esas cosas, ¿no? Mira, un ciclista aquí. Las farolas, por ejemplo, también dan todo cierto encanto, a todo esto. Aquí ya se le fue el presupuesto para farolas bonitas, pero no pusieron las normales. Ahí está nuestro hotel. Aquí con las vaquitas, mira. Tu destino está a la derecha. Curioso, curioso. ¿Y esto es un hotel de 5 estrellas? Esto es un hotel de 5 estrellas, sí. Hombre, es que la ubicación sí que es de 5 estrellas. Un día es un día. Para un día que nos tratamos bien. Bueno, nos tratamos bien todos los días, pero, sí, pero hoy no, mejor. Hemos estado currando hasta en Semana Santa, y esto algunos no lo saben seguro. Pues hay días que uno quiere darse un caprichito. Además que esto tampoco la gente lo sabe, pero nos ha salido todo por menos de 70 nos euros. Nos ha salido todo gratis. Bueno, gratis no, ojalá. No, por influencia. ¿Te imaginas de estas cosas de...? O sea... Ahora me saco una foto aquí, con este sillón. Claro, sería lo típico, ¿no? Te sacas una foto así, pensando ahí como de guay, y ya te saldría gratis si fueses influencer de ese tipo de cosas. Que no es mi caso. Madre mía, ya te has metido con los influencers. Y eso que este vídeo no iba de eso. Este vídeo iba sobre enseñarme esta habitación y ya se ha metido. Bueno. Que mirar, piscina ahí exterior. Lo malo de estos hoteles y sus gorros obligatorios es eso. Los muchos gorros. Si tenéis un hotel de piscina interior, que sepáis que vais a tener que poner gorros, aunque no haya nadie en la piscina. Húmeda.
Es que después de esto ya, ¿qué te apetece hacer? Trabajar. Vamos a trabajar, sí. Vamos a contestar a un montón de mensajes. Vamos a... Vamos a hacer espacio en las tarjetas. Hacer espacio en las tarjetas para grabar, que hoy nos hemos quedado sin espacio de tanta grabación. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito. Venga, vamos a darle caña. Para que veáis lo minimalista que soy, y además de verdad, aunque también es verdad que para un viaje de 2 días, ¿qué más quiere uno? Además del bañador y las chanclas, que no me las traería en un viaje así si no fuese por la piscina y por la sauna y demás. Aquí lo que más voy a destacar es esta pedazo bolsa de mango hecha en España de ante, o serraje, mejor dicho, serraje 100%, que huele súper bien, que me ha dado un resultado súper bueno, un color bastante sufrido que se puede manchar y no le pasa nada. Y si encontráis una de estas fabricada en España, vendida por Mango, bueno, por Mango, por alguien así similar, cosa que va a ser imposible que un fast fashion haga este tipo de cosas. De hecho, tenían por aquí escrito Mango, ya casi ni se ve. Ahí lo pongo, Mango, MNG, Mango Man. Luego tenemos mi MacBook Air del año 2018, un Aspersol, mi kit de aseo personal, unos calcetines para mañana, por supuesto, unos boxers nuestros, el prototipo definitivo del polo de punto, unos vaqueros que he recogido hoy, y a esto normalmente hay que sumarle que suelo llevar aquí un calzador, que para mí es fundamental, pero en los buenos hoteles te dan un calzador. Usarlo, pero no uséis esto. Esto es lo peor que hay para los zapatos. Seis y media, como podéis ver. No se ve. Ahí, 6:30. Ahora. Ya llevamos un ratito despiertos y estamos ya currando, contestando a vuestros mensajes, a vuestras consultas, haciendo gestiones. Hoy, bueno, nos espera un día intenso. No estamos volando de vuelta hasta la noche. Así que nada, vamos a darle caña y vamos a ver cómo se presenta el día. Un pequeño paseo antes del desayuno. Este es el hotel desde lejos. Me voy a adentrar ahora en el bosquecillo que tienen por aquí, que forma parte de la misma finca. Y además tienen bicicletas que puedes coger, usar con toda la tranquilidad del mundo. No tienes que pagar alquiler por ellas, ni tienes que comprarlas, ni nada, como las gorritas. Aquí un campito de tenis también tienen. Zonas en las que parece que te has perdido en el bosque directamente. Es una pasada este sitio. El desayuno, de momento, por lo menos. Si venís a Portugal, tenéis que comer de estos, evidentemente. De estos. Los he llamado de estos. Y se han llevado ya platos. Y hemos repetido varias cosas, pero lo peor del desayuno, por sacarle alguna pega, es que la servilleta tiene pilín. No son servilletas de gran calidad. Vamos de camino a una fábrica de la que de momento no nos vamos a poder mostrar mucho, porque es algo en lo que estamos trabajando. Y cuando trabajamos en algo, pues ya sabéis que a mí me requiere muchas veces muchos prototipos, a veces no tantos, ¿eh? A veces lo hacen bien a la primera y oye, las cosas salen estupendamente desde el principio. Pero en esta ocasión, vamos, métete, en esta ocasión no es lo mismo ver prototipos que te envían, ver o que te cuenten lo que hacen, a verlo en persona, porque es una fábrica en la que no hemos estado hasta ahora. Y vamos a ver qué hacen. Tiene una manga, como si fuese un pantalón. ¿Qué cosa? Y se supone que le metes un cinturón por aquí.
vários sítios, estes também são da Trofa. Pois, portanto, não tem que ser. Eu perguntei só para. Não, vamos de camino a la siguiente fábrica, una más. Van a ser la quinta de seis. Y a mí una cosa que me sorprende bastante, bueno, aparte de que las fábricas están en mitad de la ciudad, por así decirlo, bueno, ciudad, pueblo, urbanización. A veces Portugal da la sensación que está todo como por ordenar, o está todo desordenado, porque tenemos el campo al lado de las casas y de repente una fábrica. Y a veces esa fábrica es pequeñita, otras veces es una pedazo de fábrica, todo así un poco mezclado, con estas carreteras que te metes y tienes que dar 20.000 curvas. Un poquito caótico, la verdad, pero bueno, así nos entretenemos. Mira, además, esto es un ejemplo perfecto. El estado de las carreteras, las casas, los campos. Y de repente se apartan todas estas casas. Bueno, no es que se apartan, es que de repente en mitad de todas estas casas a lo mejor hay una fábrica. Y no hay ni un cartel. A lo mejor alguna de estas casas es una fábrica. Entonces. Sí, también. ¿Cómo está? Madre mía. Es el Balmac de milagro. Una corrección, y es que donde hemos estado no es una fábrica como tal. Si procesan nuestras prendas, es una lavandería. Aquellos que hayáis visto Breaking Bad, se parecía mucho. De hecho, el dueño no es que fuese Gus Fring, pero no le faltaba demasiado y no estaba muy contento con dejarnos grabar mucho, a pesar de que han pasado casi 1000 vaqueros por esas máquinas. Y hemos grabado lo justito, justito, que nos ha enseñado y que ha sido como, bueno, bueno, venga, ya, palmadita en la espalda y ya os podéis ir yendo. Y nos vamos yendo a comer, vamos a comer y todavía nos falta una fábrica más de nuestros polos, no el que llevo puesto, que el que llevo puesto es nuestro polo fabricado en España. Vamos a ver cómo se fabrican los polos que hacemos aquí en Portugal, que son polos nuevos, de los que todavía no os hemos hablado para nada, así que no tendréis mucha idea de lo que os vamos a enseñar hasta que os lo enseñemos. Y ahí llevamos. In a flat with us for 2 years and was sleeping with me. Con esta preciosidad que tenemos aquí atrás nuestra, que es un tejido muy muy especial, estamos haciendo, bueno, estamos grabando. Más bien, vamos a grabar ahora. Como que no se sabe qué estamos haciendo, no lo sabemos ni nosotros. Vamos a grabar ahora, es que hemos grabado una cosa, hemos grabado otra. Hacemos un millón de cosas. Algo muy muy especial que yo creo que os va a gustar mucho este verano. Que nos requiere aquí a nuestro montaje de vídeo, para que os hagáis una idea muchas veces lo que hacemos para grabar algo. 100% wool, 220% merino. We have cut from the dyeing supplier. They are the... for another client. ¿Está tiene el coche? Qué listos somos. A lo mejor es que es muy raro que te hayas dejado. Es que no me he fijado si el coche estaba abierto cuando he llegado y al darle. Estaba cerrado todo. Sí, ¿no? Bueno, pues al parecer este coche no se enciende y tenemos que llegar al aeropuerto ahí en busca de ayuda. Uy, uy, uy. Uy, madre, ¿corre más que tú eso o qué? Sí. Y nos vamos.
Voy caminando de la tienda, que además Alejandro ha venido a levantarme a las 8:30 porque ayer se quedó él con mi cargador y mi móvil murió y le dije, pues levántame pronto, y ha venido a levantarme a las 8:30. Tenemos la ventaja, la suerte de vivir bastante cerca de la tienda, tanto él como yo, y como veis, bueno, los viajes son express, son súper rápidos para volver aquí a la tienda, a atenderos, a gestionar todos los pedidos, a gestionar todo lo que hacemos. De hecho, nos llena mucho también ver cómo se fabrican nuestras prendas, ver cómo se hacen los vaqueros, que es algo que yo tampoco había visto nunca antes, y cómo se hacen, bueno, todo el resto de prendas que irán viniendo dentro de poco. De hecho, dentro de poco también vendrá el vídeo de cómo se fabrica nuestro polo, el que se hace en España. Como habéis visto, los vaqueros han llegado antes, así que por primera vez, bueno, no por primera vez, por segunda vez, tenemos una reserva que llega antes de tiempo, así que empezarán los envíos en breve.